Good evening. Good evening. Good evening. Welcome. Good evening. Good evening. I'm here. Ready for the class. Ready for the class. Okay, let me turn on my camera. Jessica. Perdón, sin querer levanté la mano, Lee. Ok, Jessica, no problem. Ahora sí estoy conectada, es que no me había conectado desde el teléfono por cualquier cosa, ok. So. Bien playera, anda, teacher. No. Es lunes, día de trabajo. Bien, vamos a iniciar, ok, creo que ya está, no, faltan todavía, se les ha pegado la cobija hoy. No vienen, no han venido. Buenas noches. Hello, good evening. In English, please. Muy bien. Tenemos dos pendientes. O dos recordatorios, el progreso de tareas y los tips de inglés que pidió que le recordáramos. Yes, you're right. Ok, so vamos a revisar. Primero vamos a pasar el attendance y vamos a revisar el progreso de la plataforma. Espero encontrar buenos resultados en esa plataforma. Miren que lo del grupo anterior les di una cinchaseada porque no han trabajado. Espero que ustedes no sea el caso y si no, váyase preparando porque lo voy a mencionar con nombre y apellido, ¿okay? El que esté pendiente. No sé si algunos de ustedes me han escrito, tengo ahí un par de mensajitos, estoy viendo en el WhatsApp. Pero acuérdense que estoy en clase de 8 a 9, de 9 a 10 con ustedes. Entonces, a esa hora no respondo mensajitos, ¿ok? A las 10 y cuarto empiezo a revisar el teléfono para ver qué hay. Entonces, si alguien me escribe entre esas horas, no es que yo no le quiera contestar. Es que estoy aquí en la clase y a veces entro al WhatsApp para ponerles alguna imagen o algo al grupo. Pero hasta ahí no me da tiempo como para estar leyendo o estar escuchando un audio que dure 2 minutos, que mire, que fíe, que hasta las 10:30 los escucho, ¿ok? So, ahora vemos 23, bueno, conmigo 21, y los demás se fueron de parranda, agarraron el fin de semana como que no quería parar, no querían terminar el fin de. Deje ver. Sí, no hay más, pero bueno, tengo que pasar el attendance. Entonces, lo que vamos a hacer, Miguel, es vamos a pasar el attendance, vamos a revisar el progreso de la plataforma y vamos después a ver los tips, ¿ok? Y después vamos a tener la clase porque hay muchas cosas que poder aclarar este día. Y deje ver el attendance, por dónde está, qué se ha hecho. Deje ver, no, este dice 8 a 9, aquí está 9 a 10. Ok. Sí, vamos a ver cómo van en la plataforma. Hoy es Monday 7th, right? Today is Monday, February 7th. Okay,
So, veamos Abigail Noemí. Ok, Abigail, no, casi no la escuché. Ahí está. Brian Edwin. Present. Ok, thank you. Carlos Alberto. It's me. Thank you. Cesar Alexander. I am here. Ok, perfect, thank you. Don Cesar, right? Christian Alberto. Present. Thank you, Chris. Then we have Christian Edenilson. No. Edgar Francisco. Present. Thank you, Edgar. Elena Gabriela. Present. Thank you, Elena. Elvis Aníbal. I'm here. Thank you, Elvis. Gerson Josué. Present. Okay, thank you. Ingrid Yvonne. Ingrid Yvonne, no está. Iris Elena. Hear me. Thank you, Iris. No la veo, pero escuché. A Javier Enrique. Jasmine Idalia. Present. Thank you, Jasmine. Jocelyn Gabriela. Present. Thank you. Jessica Guadalupe. I'm here. Thank you. Jessica Marielos. Present. Thank you, Jessica. Joaquín Antonio. I'm here. Thank you, Joaquín. Joanna Abigail. Joanna Abigail. Present. Thank you. José Manuel. I'm here. Thank you. Josué Neftalí. I feel good. Nice. Katie Abigail. Present. Thank you, Katie. Kelvin Giovanni. Kelvin Giovanni, no, Miguel Ángel. I'm here. Thank you. Oscar Alberto. Yes, me. Okay, thank you. Rebecca Eunice. Present. Thank you. Ricardo Misael. No. Rocío Yvette. Rocío, ¿no? Xiomara Stephanie. Present. Thank you. Jessica Marilu. It's me. Okay, perfect. Thank you. So we are going to validate the attendance one more time at the end, right? So just give me one moment, please. Deme un segundillo. Okay, so I'm here. Just let me turn on the camera. And we are going to validate the progress. Ustedes, creería yo que pueden ver ahí en su plataforma el progreso, pero acá, lastimosamente, esto no lo puedo proyectar ya que es algo interno de inglés corporativo. Oops. Y no lo puedo... no lo puedo proyectar, pero sí se lo voy a mencionar porque
usted debe de saber el progreso que lleva. Fíjense bien, en entre ahora, martes y miércoles, nosotros debemos de terminar la sección 3 y el midterm exam, ¿ok? El midterm exam es el examen de mediado de curso. Y ese examen no es algo, ay, inmensamente largo, es algo que usted lo puede completar en un par de minutos. Hola, hola. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, se escucha. Sí, se le escucha. Nice, nice. Ya me había preocupado que estaba hablando solo. Bye. Estaba repitiendo que esta semana, miren, yo ya se los he dicho, los de inglés corporativo, ellos siempre nos van a decir que estamos atrasados, ¿ok? Pero habíamos quedado hasta la 3.5, 3.5. Ahora bien, vamos a continuar, vamos a avanzar entre ahora y mañana. Entre ahora y mañana usted debe de completar la sección 3 y el midterm exam. Y el día miércoles vamos a iniciar la sección 4. Entre miércoles y jueves vamos a llegar a completar la 4. ¿Ok? Y si le queda un pedacito de la 4 para la siguiente semana, está bien. Pero la última semana nos vamos a dedicar solo a la section number 5 y el final quiz, el final exam. Entonces, entre ahora y mañana, usted tiene que completar la sección 3 y el midterm exam. ¿Okay? El día miércoles, así como en este momento estamos revisando, voy a revisar, ahí me va a recordar Miguel, que el miércoles vamos a revisar progreso de plataforma. Y el que no haya trabajado miércoles, hasta donde debe de ser, sección 3 y midterm exam, se va a quedar aquí en vela conmigo, ¿ok? Así es que, si usted no se quiere quedar en vela, trabaje. Espero, como les digo, que no haya gente demasiado atrasada, pero vamos a ver. Voy a ir mencionando uno a uno, ¿ok? La nota así como que exacta no le puedo dar, pero voy a mencionar el progreso. Abigail, Noemí, ¿usted, Abigail, Noemí, sí me escucha? Sí. Ok, entre ahora y mañana, porque el día miércoles a primera hora de la clase vamos a revisar que esté completo. Usted está prácticamente al día, está bien, pero entre ahora y mañana trate de terminar la sección 3 y el midterm exam, que el midterm exam son como 3 o 4 los que lo han hecho nada más, ok. So, Abigail, termine la unidad, la sección 3 y el midterm exam. Then we have Brian. Brian, creo que Brian está excelente. Brian, usted tiene completa la sección 1, la 2, la 3, el midterm exam y casi tiene completa la sección 4, es decir, como la unidad 4. Así es que bastante bien, Brian. Then we have Carlos Alberto. Carlos Alberto está por aquí. Carlos. Yes, okay, perfect, thank you. So you are good in the first lesson, the second one, okay? So you have today and tomorrow to continue with this section number 3 and the midterm exam, okay? So ahí estamos. Tiene que terminar entre ahora y mañana la sección 3 y el midterm exam, ok. So then we have, Dios santo, ¿quién es? ¿Quién le ha puesto César 8193? ¿Das you, César? Yes. Usted es el 8193. Bye. César, estamos bien. Prácticamente section 1 y number 1 y number 2, you are done. La sección 3 la tienen 67, ya casi llega al final. Entre ahora y mañana debe de completar la sección 3
y el examen de medio curso, ¿ok? Ahí está César. Then we have Cristian Alberto. Cristian Alberto, excelente, ya tiene la sección 1, la 2, la 3 y el midterm exam. Quiere decir que Cristian, usted puede iniciar ya la sección número 4, ¿ok? So then we have, let's see, este niño Cristian Edenilson ya no existe. Edgar Francisco, que estos números tan pequeñitos que hacen aquí, no sé, imaginan ustedes cómo. Edgar, aquí están, Edgar Francisco, bien, Edgar Francisco, en su caso, deje ver aquí qué pasó. Ay, no me deja ver. Por querer quitar el, hacer más grande la letra que pueda mirar. Hoy me lo ha hecho. Permítame que esto no. Deme un segundo. Ahí está. Vamos con Edgar, dijimos. Edgar Francisco. Vaya, Edgar, where are you? Permítanme que César, Edgar Francisco, bye. Edgar Francisco, usted está aprobado con la primera sección, la segunda. La número 3, Edgar, la lleva en un 20%. Así es que entre ahora y mañana, igual Edgar, la lección 3 y el examen de medio curso. Then we have Elena Gabriela. Elena Gabriela, excelente, Elena, ya tiene aprobada la sección 1, la 2, la 3 y el examen de mediado de curso. Nice. Then we have Elvis, Aníbal, igual, excelente, ya tiene aprobada la sección 1, la 2, la 3 y el midterm exam. Ustedes pueden ir iniciando la 4 que la vamos a terminar entre miércoles y jueves. Then we have Gerson Josué. Gerson Josué, le aparece completa la sección 1 y 2. La 3, Gerson, ni siquiera parece que ha iniciado ni ha entrado, ¿ok? Gerson tiene que trabajar la sección 3 y el examen de mitad de curso, ¿ok? Pero la 3, he llegado hasta el 3.4, el 3.5 no lo he hecho. Bien raro porque acá, no sé si lo acaba de hacer, aunque esto lo acaba de refrescar yo, o sea, no es que he entrado a la plataforma, pero puede que lo acaba de hacer y todavía no se refleje acá. No, lo hice ayer. Entonces sí debería de estar. Revisa que si le haya guardado su progreso porque acá me sale como... ¿Cómo puedo ver eso? Porque incluso donde están los el examen y todas las cosas, yo le doy submit. Y de hecho me ha parecido como hecho. Traté de completar la 3 porque no me aparece acá, bien raro. Vamos a revisar. Me acuerda mañana que podemos revisar si ya le aparece, porque si ya va casi finalizando, por lo menos debería de aparecerle en un 50%, pero sí me le sale acá como 0, 0, 0, 0. Ajá, porque a mí en el progreso yo lo que estaba viendo era que me aparecían las dos primeras barras, porque es con cuestión, es como un dashboard. Entonces las dos primeras barras me aparecían en 98.5% y la tercera barra me aparecía en 65.7%. Pues esa es la que no me está reflejando a mí acá. Pero vamos a esperar, Gerson, el día de mañana, porque sí, no le aparece, ¿ok? Las primeras sí las tiene aprobadas. Bueno. Igual, tiene que avanzar para finalizarla y completar el examen de midterm, ¿ok? Nice. Then we have
Ingrid Yvonne. Ingrid Yvonne, no, ¿verdad? No es nadie de por acá. No, creo que no. Ingrid Yvonne, no. Iris Elena. Iris Elena, igual. Iris Elena me le parece aprobada la sección 1, la sección 2 nada más. Quiere decir, Iris Elena, que usted tiene que trabajar la lección 3 y el examen de mediado de curso entre ahora y mañana. Iris Elena. Then okay. We have, perfect. Then we have Javier Enrique. Javier Enrique, híjole, Javier Enrique, ¿dónde está? ¿Está por aquí con vida Javier Enrique? ¿O ya murió? Ya no está. Javier Enrique, a la 1, a la 2, a las 3, no está. Bien, vamos a continuar entonces con Jasmine y Dalia. Jasmine está por aquí. Sí. Ok, Jasmine y Dalia. Mire, Jasmine sí ha trabajado, pero no ha aprobado. Acuérdense que en esto o llega al 80% o queda reprobado. Quiere decir que en todas las lecciones, en todo el trabajo que usted va haciendo, tiene que irle sumando 80% mínimo para ir pasando, ¿ok? So, veamos. Estábamos con Jasmine, ¿verdad? Jasmine me le aparece en 75, 73, 79, 45. O sea, usted sí ha avanzado, pero me ha dejado incorrecta y no ha llegado al mínimo requerido para pasar. Usted tiene que tener 80 como mínimo. Si usted tiene 79, queda reprobado. Ok, Jasmine, métele ahí a las lecciones para que todas las tenga arriba de 80. Después tenemos a Jocelyn, Gabriela. Jocelyn, Gabriela, ¿está por acá? Jocelyn, Gabriela, ¿no? Hello. Ok. Jocelyn, Gabriela, ¿tiene cámara, hija? Jocelyn, Gabriela. Hola, sí, aquí. Ok, thank you, Jocelyn. Vaya, mire, Jocelyn, acá me aparece en deuda. Prácticamente solo me le aparece 50% de la sección 1. Y de ahí todas me le aparecen en cero, como que nunca ha ingresado. Tratemos, Jocelyn, el día miércoles voy a revisar. Tiene que tener completa la sección 1, la 2, la 3 y el midterm exam. Cuando yo les digo completa es arriba de 80. Ok, así que please, trabajemos en eso, Jocelyn. Then we have Jessica Guadalupe. Jessica Guadalupe está por aquí. Sí, Michelle, aquí está. No importa. Ajá, Jessica, ay, no. ¿Qué no me ha pasado, Jessica? Ya, ya escúchame, tengo que poner ese al día porque sí estoy pasando atrasada. Exacto, sí, tiene bien poquito de avance, bien poquito de la primera lección, de ahí las demás. No las hemos empezado, Jessica, ok. Tratemos de ponernos al día entre ahora y mañana. Then we have Jessica Marielos. Ay, Jessica Marielos. Mire, usted está bien, solo revisa la sección 2, porque la sección 2 la tiene con 79, con una de todas las que ha dejado incorrectas o malas. Con una que arregle ya le va a llegar a 80 porque 79 prácticamente está reprobado. Pero sí. Muy bien, ya tiene completa la 1, la 3,
ya está avanzando en la 4 y ya tiene el examen de midterm pasado también. Así que ahí está bastante bien. Gracias. Nice. Joaquín Antonio no es de nosotros, ¿verdad? Joaquín Antonio. Hola, teacher, buenas noches. Ay, Joaquín, ¿y usted, Joaquín, qué me le ha pasado, Joaquín Antonio? Teacher, fíjese que yo he tenido problemas para ingresar a la plataforma. ¿Qué problema hay? No, no, no. Me dice iniciar sesión no, y yo le doy. De la catagala porque me acuesto, yo me siento donde vos te acostás. Be careful, Elena, y ahí con su audio. Y no ingresa. No sé Bye. Qué estará pasando, pero sí voy a ver de qué manera lo soluciono porque necesito ponerme al día. Uh-huh. Vaya, Joaquín, pero ¿desde cuándo no tiene acceso? Honestamente creo que desde hace una semana estoy intentando. O sea que anteriormente sí tenía acceso, pero se le ha como bloqueado. Para realizar los ejercicios no había intentado antes. Desde que comencé a intentar me apareció así. Ok, bien, Joaquín, mande al grupo. En el grupo no estoy solo yo, ahí hay gente de inglés corporativo, ok, ponga en el grupo, hola, soy fulanito de tal grupo, tengo problemas para entrar a la plataforma. Yo no doy acceso a plataforma, a mí solamente me dicen, este es su grupo y eso es todo. Yo no tengo ninguna contraseña, ningún acceso, ningún horario, nada, 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 nada de ustedes. Es decir que yo solo vengo acá para ayudarles con la clase, con la plataforma. Los accesos los activan ellos, pero Joaquín tiene que buscar ayuda, hijo, por favor. Ponga ahí en el grupo que necesita ayuda urgente, ¿ok? Para que mañana a primera hora les den una solución, porque acá el problema va a ser, Joaquín, que al final, si usted no llega al 80%, yo ya se los dije, automáticamente usted queda fuera. Así es que, Joaquín, si es posible hoy mismo, póngalo ahí, mañana le vuelve a dar reply al mismo mensaje hasta que alguien de inglés corporativo se contacte con usted y validen cuál es el error, porque no puede estar sin plataforma. Está bien, teacher, así lo voy a hacer de esa manera. Excelente. Bien, continúo nuevamente acá. Tengo a Joana Abigail. Joana Abigail tiene que trabajar en la sección 3 y el midterm exam, ¿ok? Sección 1 y 2 ya las tiene pasadas. Then tenemos José Manuel. ¿Está por aquí, José Manuel? Yes. Excelente, gracias José Manuel. Usted está bastante bien. Sección 1, 2 y 3 la tiene aprobada. Lo que le hace falta es nada más. Quiero ver, José Manuel. No, 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 perdón, usted no le falta nada. Ya hasta el midterm exam lo tiene completo y aprobado con 94. Usted lo que puede hacer es ya empezar nada más la... quiero ver la 4, José Manuel, la 4, la sección 4. Ahí lo demás está más que bien. Bien, continúo okay. Rápidamente. Tengo aquí a Josué Neftalí. Josué Neftalí, excelente. Sección 1, 2 y 3 en 100%. El midterm le hace falta, Josué Neftalí. El midterm le falta porque todavía no lo ha aprobado. Luego tenemos a Katie. Katie Abigail está por aquí. ¿Qué me le ha pasado, Katie? Hola, sí, aquí estoy. Y es que, sí, mire, me ha atrasado porque esta semana ha sido la semana donde han pedido de todo y uno tiene que hacer de todo por las clases de las niñas.
Entonces, okay. Me ha atrasado y preso. Pero ya bye. Mañana, ahora empiezo y mañana termino. Vaya, sí, porque me le falta la sección 2, la 3 y el midterm exam. Pero ahí sí, va, pero ahí por va. Eso. Bye. Kelvin Giovanni, no, ¿verdad? Kelvin Giovanni, no. Miguel Ángel, muy bien. Excelente, Miguel. Tiene aprobada la sección 1, la 2, la 3 y el midterm exam. Usted está set, listo para iniciar la 4, ¿ok? Then we have Oscar Alberto. Oscar, ¿está aquí? Oscar, sí, ¿verdad? Ahí está. Oscar Alberto, me le hace falta terminar la sección 3 y el midterm examen 3. Ahora y mañana se debe de terminar para que el miércoles a primera hora que yo revise ya esté completo y solo nos haga falta un pedacito de la 4 y la otra semana ser la última. Then we have Miguel, bueno, Miguel Ángel, ya está, Oscar. Then we have Rebeca Eunice. Rebeca Eunice, sección 1 y sección 2 está bien. La sección 3 le falta, termínela entre ahora y mañana, junto con el midterm exam. Está bien. Nice. Ricardo Misael. Misael no está aquí, ¿verdad? No me contestó en el attendance. Hola, hola. Misael, Misael. No, no me he contestado. Then we have Rocío Ivette. Rocío Ivette, ¿está usted por acá? Rocío Ivette, a la una, Rocío Ivette. Quiero ver en el attendance si me ha contestado. Me está preocupando. No, no me ha contestado, entonces no está. Bien. Xiomara Stephanie. Excelente, Xiomara. Usted está set. Sección 1, sección 2, sección 3, midterm exam, todo completo. Usted está ya solo para iniciar la sección 4. Then we have Jessica Marilú. Excelente, Jessica Marilú también tiene aprobada la sección 1, la sección 2, la sección 3 y el midterm exam. Ya ustedes están para iniciar la sección 4. Bien, ahí está el progreso. Ustedes saben qué es lo que han hecho y qué es lo que no. Ustedes, hay algunos que me han escrito y me dicen, mire, es que yo ya le puse de todas formas y no me sale correcto, ¿verdad? Me sale siempre que está malo. No es que esté incorrecto, sino que la plataforma está diseñada para detectar mayúsculas, minúsculas, espacios, apóstrofe, abreviaciones o no abreviaciones. Entonces, cuando usted pone algo con mayúscula y lo demás en minúscula, se lo toma incorrecto. No es que usted no sepa o que usted esté poniendo las cosas al revés, es que la plataforma es bien quisquillosa y algunos yo les he enviado algunos ejemplos de cómo tener diferentes opciones para contestar la misma pregunta, ¿ok? Pero sí, es importante que usted aprenda desde el básico 1 cómo usar la plataforma, porque la plataforma es así y usted la va a estar ocupando prácticamente todo el año. Entonces usted tiene que ver qué le vaya dando el progreso. Si digamos yo dejo una incorrecta o en blanco, la plataforma me deja continuar, pero no me va a dar el 100%. Ahí voy a quedar en 90, en 80, dependiendo qué fue lo que yo dejé sin contestar o lo dejé contestado incorrectamente. Vamos a ver, Carlos Alberto, go ahead. Hola, Miss, good night. Solo quería compartir algo que me sucedió a mí, no sé si a algún otro le habrá pasado. Go ahead. Yo me pasé como 2 días en lo de la sección 3, como numeral 3.4, 3.5, por ahí.
donde estamos utilizando el positive and negative and question con el verbo to be. Y tenía como 5 que no podía pasar de ahí porque no hallaba cómo ponerlo. Yo sabía que era la respuesta, mas no me daba el paso. Pero ya verificando al final, estaba viendo que en el teclado, no sé si será solo en el mío o en las demás computadoras, tiene dos teclas de apóstrofe. Entonces, el problema era que yo estaba poniendo una tecla de apóstrofe y por el cual no me dejaba pasar. Al utilizar la otra tecla, me dejó pasar con toda la respuesta que yo anteriormente había estado poniendo. Entonces, le digo porque a veces no es lo que nosotros ponemos ni mayúscula ni nada, sino que tal vez hasta una tecla. Exactamente, muy bien. Y ese es el detalle. Algunos me han escrito ahí como, pero mire, es que yo ya lo puse bien y que mire que no me agarra. Pero es eso. A veces es por un espacio también, por un espacio doble enter que no lo deja pasar. Entonces, eso es algo que ustedes tienen que aprender de la plataforma porque la van a seguir usando siempre. Entonces, usted se tiene que volver un experto en cómo usar la plataforma y tener ese cuidado del apóstrofe, como dice Carlos. So, Gerson, go ahead. Sí, nada más como ayuda. No sé si ustedes se han fijado que a veces cuando uno está llenando prácticamente, es como llenar una tabla interactiva en Excel. Si ustedes vienen y, por ejemplo, escriben alguna frase en inglés, fíjense siempre que debajo de una letra se va como a poner una franja anaranjada. Entonces, si ustedes omiten eso, por ejemplo, ahí cuando se coloca esa franja anaranjada sobre la letra, significa que tienen que cambiarlo a mayúscula. O si no, porque también la plataforma, ya me fijé yo, que no reconoce cuando se le da doble espacio. O sea que no tienen que dejar doble espacio entre lo que escriben, porque la plataforma internamente lo lee como un error. Entonces eso no los deja pasar. Pero fíjense que cabal cuando ustedes escriben, yo por ejemplo pongo I am, pero vengo y lo escribí con minúscula. Justamente cuando yo doy el espacio, me aparece debajo de la I una franjita anaranjada. Entonces yo solo cliqueo y automáticamente la hace mayúscula. Tienen que cliquear esa I y prácticamente la hace mayúscula. Otra de las cosas que también yo he visto que tiene como un cierto conflicto. Por ejemplo, yo soy alguien que usa bastante el teclado. No voy con el mouse dando clic, 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 sino que yo voy tabuleando. Entonces voy apretando tab, 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 para ir pasando a casilla, casilla, pero eso yo me he fijado como que le genera cierto conflicto a la plataforma. Entonces, si yo vengo y aprieto tab, la siguiente de abajo que quiero escribir no lo reconoce, me genera como un problema. Entonces, lo más conveniente no es que ustedes den, yo sé, a uno se le facilita, por ejemplo, yo soy alguien que en el trabajo, en lo que hago, yo tab o alt, pero a veces como que ese recurso, esos tips de cambiar rápido de pantalla, como que la plataforma como que no presenta esa facilidad, entonces como que se aturde y no permite, aunque la respuesta esté bien, pero no permite generar el envío cuando uno ya ha terminado de llenarlo. Por lo menos es lo que yo practicando me he podido dar cuenta. Sí. Ok, Gerson, gracias ahí por los tips. Y eso es así. Y a veces yo les digo, porque me dice, pero es que mire, yo ya le puse de todo. ¿Y cómo hago aquí si está malo? Sí, está bueno, pero ¿por qué me lo pone malo? Y es por eso. Es por eso la plataforma está diseñada así, a no dejar pasar ninguna otra opción de las ya establecidas. Entonces, usted tiene que aprender a usar la plataforma definitivamente y tomar esos tips, ¿ok? No mezcle mayúsculas y minúsculas.
No deje espacios entre la palabra, un apóstrofe, no haga eso porque la plataforma lo va a reconocer como un error. Y ahí es donde usted dice, pero es que está bueno, sí, pero la forma en la que usted está poniendo la respuesta en la plataforma es la incorrecta. Bien, gracias Gerson. Fíjense bien, el día miércoles vamos a revisar nuevamente. Tiene que estar sección 1, sección 2 y sección 3 completas, midterm exam, y ir empezando la sección 4. Joaquín, please, no se le vaya a olvidar escribir ese mensaje, porque tiene que trabajar en la plataforma, si no, prácticamente, ¿verdad? Ustedes solitos se sacan del programa porque yo no pongo notas, eso ya usted ya bien lo sabe. Entonces, vamos a revisar el miércoles cómo vamos. Las personas que he mencionado que están deudoras, por favor, pónganse al día, ¿ok? Que me duele la garganta. Está bien, teacher. Me dijo que escribiera al grupo, ¿verdad? Sí, correcto. Al grupo de WhatsApp donde estamos todo, ¿verdad? Para que los de inglés corporativo le puedan asistir y comunicarse con usted. Está bien. Un segundo. Bien, déjenme continuar por acá. Vamos a compartir pantalla. Tengo pendiente los tips y les voy a dar uno bien facilito. Miren, estamos. Aquí está. Déjenme compartir full screen. Bye. Miren, uno de los tips bien fáciles. Acá, todos tienen teléfono celular. Todos tienen un mobile phone, todos tienen un cell phone, todos tienen acceso a. Vamos a ver, le vamos a preguntar. Sea honesto, no me mienta, no me engañe, dígame la verdad. Sí, sir. César, usted tiene un teléfono, smartphone, right? Y le aseguro que no ha de tener cualquier teléfono. ¿No va a creer usted que César tiene un Alcatel? ¿Qué es eso? Es una ofensa. Un B-Móvil tengo. ¿Qué va a tener un B-Móvil? No, eso es una ofensa, una burla para César. César tiene un iPhone, no sé, tiene un Samsung, tiene un Xiaomi, tiene un... un teléfono bueno. Ahora, César, yo le pregunto, y sin miedo al éxito, muéstranos ahí en la pantalla su teléfono, vamos a ver algo ahí, y le preguntamos a César, ¿no? Vas a tener ahí una foto prohibida, por favor. le preguntamos, César, ¿el lenguaje de su teléfono, César, está en inglés o está en español? Spanish. Ah, vamos a ver, gracias por la sinceridad. Vamos a ver, Jessica Marilú, usted también tiene teléfono, usted tiene cara de que tiene un, no sé, de un Samsung Galaxy para arriba, más o menos. O sea, no se mire que tienen cualquier telefonito, ustedes tienen teléfonos caros, teléfonos que tienen muchas opciones, ¿ok? So, le pregunto, Jessica, ¿su teléfono está en inglés o en español? En español, teacher. En español, vale. Vamos a preguntar a la última persona por cuestión de tiempo. Vamos a ver, Elvis, Aníbal. Elvis tiene cara de iPhone y no de cualquier iPhone. Del 13 para arriba, dice, ¿ok? Eso es el que tiene Elvis. Entonces... Elvis, ¿su teléfono está en inglés o está en español? Spanish, sorry. Spanish, ok. Bye, anote por ahí. Este es el primer tips que yo les doy para aprender inglés.
Usted se va a ir a los ajustes de su teléfono y dentro de los ajustes va a buscar una opción que dice lenguaje. Y usted lo primero que va a hacer es cambiar el lenguaje de su teléfono. Usted quiere aprender inglés, ¿verdad? Por eso se está desvelando aquí todos los días conmigo, ¿verdad? Este desvelo, cualquier persona común y corriente está dormida ya, roncando. Pero usted está haciendo un esfuerzo aquí, un sacrificio, aguantándome una hora, ¿ok? Para aprender inglés. Entonces, usted lo primero que va a hacer es, esto es opcional, ¿ok? Esto es opcional, no es obligación. Pero como usted quiere aprender inglés, ¿verdad? Por eso me está viniendo a ver todos los días acá de lunes a jueves. Entonces, usted va a cambiar el idioma de su teléfono. Pero es que no le voy a entender. Correcto, esa es la idea. Que usted sabe científicamente, pasamos, ¿qué? El 60% del día en el teléfono. Por trabajo, por estudio. Usted me va a decir, no, pero yo no paso viendo ninguna cosa mala. Yo paso aquí haciendo trabajos de la universidad, de mis hijos, de trabajo de la oficina, lo que sea. Pero usted pasa en el teléfono. Ahí tenemos un grupo de WhatsApp y ahí mandan cosas y a cada rato. Y ahí usted está pendiente, viendo. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? Usted lo va... Te voy a tomar miel con limón, ¿no? Pero no tengo COVID, no vayan a pensar. Y ya estamos virtual, ¿no? No se le va a pasar. Pero sí me duele la garganta. Es que he estado dando clase desde las 7 de la mañana. No se imaginan. Ya siento que ya hablé un montón, entonces por eso me está como queriendo dar tos, ¿ok? Pero este tip, tómelo, cambia el teléfono de inglés, de español a inglés. Ahí me va a contar, mañana me va a estar odiando usted. Ay, por esta teacher, yo ni entiendo dónde tengo las cosas, ni entiendo dónde voy a encontrar esto. Y mire, ahí me está saliendo algo yo en inglés y yo no sé qué dice. Sí, usted me va a estar ahí odiando durante todo un par de días, pero después usted se va a acostumbrar y después usted va a decir, hey, cuando estoy en el WhatsApp, y dice usted, hey, ve, Miguel está online, en vez de decir, ah, Miguel está en línea. Cuando usted ve en WhatsApp, cuando usted está ahí de tóxico, de tóxica, viendo si la persona está conectado o no está conectada, ahí ve usted y dice, hey, está en línea y no me ha contestado, así son ustedes. Entonces, ahora ya no va a decir así, ahora va a decir online, ¿ok? Cuando alguien le esté typing, cuando dice escribiendo, ¿verdad? En el WhatsApp sale cuando alguien está escribiendo un mensaje, entonces ya no va a decir escribiendo, va a decir writing, ¿ok? Ahí va a aprender usted, híjole, un montón de palabras que ningún maestro le va a enseñar tan rápido como el celular. Entonces, cosas como esas, sencillas, que no necesita usted pagar, ¿verdad? Por una clase donde le enseñen lenguaje, vocabulario, el teléfono. Si usted olvida el teléfono en la clase, usted se regresa. Le vale llegar tarde, pero que no puede irse sin el teléfono. Entonces, ya ve, el teléfono es como parte de uno. Entonces, ¿qué mejor enseñanza que la del teléfono? Ahorita yo voy a hacer la invitación así. No es obligación, ¿verdad? Pero yo lo animo a que usted lo cambie. Los que mandan correos de sus trabajos, los que mandan correos en el trabajo van a aprender palabras de cuando estén enviando un correo. Por lo menos yo, hay palabras que yo las tengo en inglés y en español yo no sé. Por ejemplo, en el correo usted le dice, le voy a dar forward. Le voy a dar forward al correo. Es como reenviar, ¿verdad? Cuando usted le ha caído un correo, usted se lo reenvía a alguien, ¿ok? Eso se llama forward, ¿ok? Forward the email to somebody else. Entonces, ahí va a aprender un montón de palabras. Pero si usted no lo hace, o sea, no es obligación, ¿verdad? Pero si usted no lo hace, su proceso de aprendizaje va ahí más lento, ¿verdad? Que alguien que
lo tenga el teléfono en inglés. Cuando le tenga una llamada, ya no le va a decir llamada entrante, sino que le va a decir incoming call. Ah, si se dice que tengo una llamada, incoming call. Cuando usted esté llamando a alguien, ya no va a decir llamada saliente, sino que va a decir outgoing call, outgoing call. ¿Ok? Ya no le va a decir un nuevo mensaje, le va a decir new message. ¿Ok? New message. ¿Ok? Entonces, ahí va a aprender usted miles de palabras. ¿Ok? Cosas que usted no necesita ir a pagar allá $100,000 para que le enseñen. Usted solo le cambia el lenguaje al teléfono y usted va a poder aprender muchas otras palabras. Entonces, cosas como esas son tips, ¿ok? Por cuestión de tiempo, Miguel, vamos a dejar el otro tip para el día de mañana. Vamos a leer esta conversation really quick, ¿ok? The name of the conversation says, "Are you from Seoul?" ¿Saben ustedes qué es Seoul? Are you from Seoul? Nacional. Ah, excelente. Esta es una ciudad, ¿ok? De Corea, ¿ok? De Corea, ¿ok? Entonces la conversación se llama así. Es una conversation between Tim and Jessica, ¿ok? I'm going to read the conversation just one time for you to listen the pronunciation, ¿ok? And it says, "Are you from California, Jessica?" And then Jessica says, "Well, my family, it's in California now, but we are from Korea originally." Oiga la pronunciación, originally, originally. "Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul?" And then Jessica says, "No, we are not from Seoul. We are from Danjeon." O sea, esta es otra ciudad. Ok, es otro nombre propio de otra ciudad de Corea, Danjeon, ok. And then Tim says, "Oh, so it's your first language Korean?" And Jessica says, "Yes, it is." Ok, yes, it is. En español rapidito dice Tim, "¿Eres tú de California, Jessica?" Jessica le dice, "Bueno, mi familia está en California en este momento, pero nosotros somos de Corea originalmente." "Oh, mi mamá es coreana, from Seoul. ¿Eres tú from Seoul?" Le dice Jessica, "No, no somos de Seoul. Nosotros somos de Daejeon, que es la otra ciudad, right?" Y viene Tim y le dice, "Ah, entonces tu primer idioma o tu lenguaje primario es el coreano." "Sí, lo es," le dice Jessica, ¿ok? So, esta es una pequeña conversation. So, vamos a ver, Gerson, you will be Tim, and Elena, please be Jessica. Go ahead, Gerson and Elena. Okay. Okay. Are you from California, Jessica? "Well, my family is in California now, but we're from Korea originally." "Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul?" "No, we're not from Seoul. We're from Daejeon." "So is your first language Korean?" "Yes, it is." Okay, perfect. Thank you. So, one more time, okay? Originally, okay? Originally. Acá está el país y la nacionalidad. Korea, Korean. Korea and Korean, okay? Korea, Korea y coreano, okay? Acá dice, "Yo soy de Corea originalmente y mi mamá es coreana, la nacionalidad," right? So, nice. My goodness, we have time just for one more. So, it is Elena, be Jessica, Elvis, be Tim, please. Right.
Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. Okay, perfect. Okay, originally language Korea in Korean. Okay, nice. Okay, because of the time, we are going to continue. Okay, we have the yes, no questions right here. Esto lo vimos la semana pasada y la semana pasada les mencioné que por qué se llaman yes, no questions. ¿Se acuerda alguien por qué se llaman así? Ajá, Gerson. Ay, yo porque es una manera de dar una respuesta de sí o no, pero es decir, sin darle tantas vueltas al asunto, sino que son respuestas concretas y directas. Perfect, there you go. Excellent, nice. Yeah, por eso dijimos que se llaman yes, no questions, porque la respuesta va a ser sí o no. ¿Tiene hambre? Sí. ¿Está estudiando? No. Así, fácil y sencillo. Entonces, estas son yes, no questions, but these ones are negative. Las que vimos eran positive. Que yo les di ejemplos como, ¿está feliz? Sí, sí lo estoy, no, no lo estoy. ¿Tiene hambre? Sí, tengo hambre, no tengo hambre. Ok, así. Pero estas son negative, estas son negativas, ok, pero es lo mismo. Si ustedes se fijan, aquí tenemos lo del verbo to be, lo que vimos, forma positiva, forma negativa. Quiero, yo le pregunto a alguien, are you from California? Yes, I am, or no, I am not. I'm early, yes, you are, or no, you are not. Ok, las yes, no questions, la respuesta siempre va a ser corta y así, sí o no, sí o no, sí o no, ok. So, ya no nos va a dar el tiempo, ¿verdad?, para poder hacer la actividad de los breakout rooms, así es que la voy a mandar al grupo de WhatsApp. ¿Qué vamos a hacer en esta imagen? Fíjese bien, complete the sentences and decide if the sentences are negative or positive. Usted va a completar las oraciones y me va a decir si la oración es positiva o negativa. Es decir, que debe usted de agregar el verbo to be. ¿Okay? Veamos el ejemplo. Elephants y entre paréntesis está big animals. ¿So los elefantes son animales grandes o pequeños? Grandes. Grandes, ok, perfect. Big perfect. Animals. Big animals. Por eso la oración queda, elephants are big animals. ¿Por qué are? Porque aquí tenemos una S, ¿verdad? Estamos hablando de 2, 3, 50 mil, no sabemos cuántos elefantes. Si aquí dijera elephant without S, sin la S, ahí sí tendríamos que poner elephant, it's a big animal, porque solo es uno. Pero como aquí lleva S, son más de uno, entonces es are. Then number two says, India, a small country. ¿India es un país grande o pequeño? Big. Big, ok, es un país grande. Entonces, la oración acá debe de ir en negativo porque la oración dice India es una ciudad pequeña, pero en la realidad no. Entonces ahí se le pone el negativo de los yes, no questions, but negative. India, it's not a small country. Ok, ahí en el grupo le acabo de enviar la imagen, la captura de esto para que usted en algún momento pueda completarlo, ok. Esto es una extra activity, ok. No quiere decir que porque usted no completa esto, no va a venir mañana. No, acuérdese que las tareas suyas mandatorias son la plataforma, ok. Completar y trabajar la plataforma. Todo lo que yo le pongo acá, todo lo que yo le puedo asignar extra,
es adicional y no es obligación y no es nota. Ah, de que si yo no hago la tarea me va a reprobar. Eso ya usted sabe que yo no repruebo a nadie, ¿ok? Así es que en su casa mañana vamos a empezar por acá revisando estas oraciones, preguntas, son algunas preguntas y algunas oraciones, ¿ok? Las completa y el trabajo que usted lleva, el trabajo en sí que usted lleva es la plataforma. Usted debe de completar la sección 3, el midterm exam, y el día miércoles por lo menos tener empezado, queriendo empezar la sección número 4. Bien, voy a validar la asistencia rápidamente. Si no lo menciono es porque usted sí tiene asistencia. Y si lo menciono es porque tal vez por A o B motivo no me contestó. Cristian Edenilson. Ingrid Yvonne. Ingrid Yvonne. Javier Enrique. Kelvin Giovanni. Kelvin Giovanni. Ricardo Misael. Rocío Yvette. Bien, bueno, ahí están. Si no lo mencioné, obviamente es porque usted sí tiene asistencia. Solamente mencioné a los que no me contestaron en la primera attendance. So, ya los estoy desvelando. Trabajo creo que la gran mayoría tiene. Si el caso 2, 3, 4 de ustedes están set. Son los demás. Tienen trabajo que se va a revisar el día miércoles, ¿ok? Thank you for being on time. Thank you for coming. And I hope to see you tomorrow. Okay. Nos vemos mañana. Primero Dios. Good night. Good night. Thank good you night. For everything. Cambia el teléfono a inglés. Nota, tarea, personal. Good night, everybody. Good night. Thank you.